Antes de la luz, solo había oscuridad. Después, el cielo brillaba y se llenó de seres gloriosos, los ángeles. Todo era perfecto, pero no duró. Lucifer se rebeló contra Dios y el cielo se dividió. Una guerra comenzó. Todos los ángeles se vieron obligados a elegir entre la santidad del cielo o el caos que imperaba ahí. Un ángel se negó a elegir, creyendo que lo único por lo que valía la pena luchar era una fuerza que hoy llamamos amor. El ángel fue expulsado del cielo, pero no cayó solo. Con él, los ángeles que se negaron a elegir, todos cayeron por un destello de furia omnipotente. Ellos son los ángeles caídos. Exiliados del paraíso, vagan por la tierra hasta que el ángel rebelde abandone el amor y se decida por uno de los bandos. Eso fue en el pasado. Esto es ahora. Academia Espada y Cruz. Confianza. ¿Es aquí? Debe ser. Mi amor, solo quería saber cómo ayudarte. Estaré bien. Mira, es pequeño. Para que tengas algo que abrir en tu cumpleaños. Te lo agradezco. Te amo. Adiós, papá. Bienvenida a la Academia Espada y Cruz. Por más de 75 años trabajamos con los adolescentes que, a causa de los problemas sociales o emocionales que enfrentan, han sido incapaces de prosperar en un entorno académico tradicional. Con cuidado. Espada y Cruz combina la educación preparatoria y la universidad, lo que conlleva los servicios clínicos y varios programas de enriquecimiento que se centran en el crecimiento personal. ¿Dónde lo quieres esta vez? Allá adentro. Enseguida voy. Incluyendo la natación, la esgrima y el acceso a nuestra biblioteca de renombre mundial, Fowler. La filosofía de nuestro fundador se basa en los principios fundamentales. Deja aquí tus amenazas. ¿Amenazas? Alcohol, drogas, armas, artículos o prendas de vestir relacionadas con pandillas, reproductores de música, tabletas, videojuegos, computadoras y celulares.
No, necesito mi teléfono. No usarás 10 minutos una vez a la semana. ¿Bromea? ¿Qué es eso? No lo sé, es un regalo. Amenaza. No tengo todo el día, Randy. Ya voy. Arrián, muéstrale a Lucinda los dormitorios. Claro, con gusto. Ven por tu bolsa después del almuerzo. Háblame de tu fin de semana, Cam. Soy todo oídos. Arrián. Luz. Lo tendremos bajo estricto control. No hay necesidad de presentar cargos en esta ocasión, Bill. Sabes que nos ocuparemos de ello. Estará vigilado. Tendrás que estar alejada de Cam. ¿Sí? ¿Por qué? Es problemático. No es bueno. Déjame ver tu horario. Bien. ¿Estás con nosotros? ¿Ustedes? Estudiantes. Normalmente vamos juntos. La mayoría tiene problemas mentales. Tienen suerte de terminar el día sin mojar sus pantalones o atacar a un maestro si el lápiz no tiene punta. No te asustes. Aunque los mantienen aislados, los que tienen problemas mentales más serios están en el tercer piso. Esta es la gran casa de piedra de la locura. Este es mi dormitorio. ¿Cuál es el tuyo? 313. ¿Estás jugando conmigo? Eres un... ¿está bien? Ey, disculpa. Háblame de tus alucinaciones. ¿Cómo las llamas? Sombras. ¿Y cuándo comenzaron? Cuando tenía 5 o 6, no recuerdo bien. ¿Y todavía las ves? No, ya no. Dime, Lucinda, ¿por qué crees que estás aquí, en Espada y Cruz? Pregúntele al juez. He leído tu archivo, sé lo que el juez piensa. Lo que no entiendo es tu decisión. El doctor Seagal dice que con la medicación eres estable. No hay alucinaciones, no hay paranoia, no hay pesadillas. No estoy loca, ¿sabe? No, nadie dice que estás loca. Todo el mundo lo dice. ¿Entiendes? ¿Que si tomas tu medicamento puedes irte? ¿Irte a casa? ¿Volver a tu anterior escuela? ¿Estar con tus amigos? No me gusta cómo me hacen sentir. Sí, entiendo. Mas si te niegas, tienes que estar aquí. En una instalación de tratamiento de la corte, bajo supervisión. Si al estar encerrada puedo ser yo, lo prefiero a fingir ser algo que no soy solo para poder encajar. Tienes la oportunidad de una vida normal. Pobre, no tiene ni idea en lo que se está metiendo. Tal vez sea diferente esta vez. ¿Saben algo que yo no? Simplemente sería bueno un cambio, eso es todo. Está bien, vamos a hacer esto interesante. Apuesto 20 a que Luz se incendia como siempre. Apuesto 100. ¿Arrián? ¿Qué? Es cruel, esto no es un juego, Roland. Tal vez lo sea. Va de nuevo.
La mente es su propio lugar. Y en sí misma puede hacer un infierno del cielo. ¿Qué es esto? Milton, el paraíso perdido. ¿Eres Lucinda Price? Sí. Señorita Sofía, estás en mi clase de filosofía de la religión. ¿Vienes por tus libros? Matemáticas, literatura, química, religión e historia. Oh, todavía falta uno. ¿Te importaría? Está en colecciones especiales. Claro. Es un placer conocerte, Luz. Gracias. Hola. Oye, espera. ¿Dejaste esto? ¡Rayos! ¡Me asustaste! Bueno. Pobrecita. ¡Ay, caíste! ¿Estás herida? Estoy bien. No, tú no. Nunca has estado menos bien en toda tu existencia. Venir aquí fue un error. Escucha, si hice algo para molestarte, lo siento mucho. Me das asco. No eres nada. Con solo parpadear y estirar tu cabello, esperas que el mundo se detenga. Ni siquiera me conoces. Sé que eres una pequeña psicópata asesina. ¡Ey! ¡Deténganse! Psicópata, deberías venir con una advertencia. ¿Qué sucede? Ella... Ni me digas que empezó. Seguro que así fue. No significa que muerdas el anzuelo. Disculpe. Pelear es motivo de expulsión. Lo que significa para ti una transferencia al hospital psiquiátrico. ¿Eso quieres? No. Como hoy es tu primer día, entiendo que no hayas leído el código de conducta. Solo te voy a dar un castigo. Y tú... Tú ven conmigo. No deberías estar aquí sin autorización. Yo solo... No. Es broma. ¿Sí? Lo siento. Ay, Dios. ¿Te molestó? Simplemente ha sido un día muy duro. Bueno, bienvenida a Espada y Cruz. Aquí es... Soy Penny Weatherman, Sickle Lockwood. ¿Puedes llamarme Pen? Hola. ¿Y tú eres...
Lucinda Price, todos te llaman Luz. Transferida desde Dover con excelente promedio. Impresionante. ¿Cómo sabes eso? Ay, ¿lo adiviné? Sí, un poco, sí. Lo siento. Esta escuela es pequeña, muy pequeña, demasiado pequeña. Aquí no sucede gran cosa. No es como Dover. Tú eres la chica nueva, eres inteligente, eres linda, así que supongo que vas a ser el centro de mucha atención, tanto positiva como negativa. Grandioso. Te diré que me voy a ir. Te dejo hacer tus cosas y entonces tal vez cuando te sientas mejor puedas olvidarte de que llegué así contigo en el baño con demasiada información cuando solo querías estar sola. Y bueno, yo no sé por qué, no sé cómo parar de hablar en la situación que está sucediendo ahora. Tal vez me disculpes. Mejor me voy. Hey, Pen. ¿Sí? ¿Te molestaría mostrarme el camino a los dormitorios? Estoy un poco perdida. Seguro. Gracias. ¿Y si los ángeles realmente vagan entre nosotros, ahora, aquí en la Tierra? Esta es la historia de los ángeles caídos. Ángeles expulsados del cielo, condenados a vivir la vida al lado de nosotros, simples mortales. Exiliados, no escogen un bando en la guerra contra el cielo de Lucifer. ¿Quién me puede decir lo que es la guerra en el cielo? ¿Todd? ¿Bien contra el mal? No, eso es demasiado simple. Lucifer era el favorito de Dios, su luz más brillante. ¿Qué le hizo estar contra Dios? ¿Alguien sabe? ¿Que su novia lo dejó? ¿Qué pasó con los otros ángeles? Aquellos que apoyaron a Satanás fueron desterrados al infierno. Solo los fieles permanecieron en el cielo. Los ángeles que no eligieron fueron expulsados. Ellos son los caídos. Obligados a vagar por la tierra. Algunos de ellos mantuvieron su naturaleza angelical, se arrepintieron y esperan la oportunidad de volver al paraíso. Otros, aliados con Lucifer, encontraron placer en la maldad y el caos. Pero ninguno de ellos puede abandonar este mundo a causa de uno de ellos, el ángel rebelde. Rechazó ambos lados de la guerra, tanto a Dios como a Lucifer. Todo en su búsqueda de amor humano. Los otros ángeles caídos deben continuar en la tierra hasta que elija un bando en la única guerra que nunca se ha librado. La guerra que seguimos viendo cada día estallando a nuestro alrededor. ¿Pero seguro aprendiste esto en la escuela dominical? No, nunca fui a la iglesia de pequeña. ¿En serio? Sí, mis padres no son religiosos. Entonces, ¿nunca fuiste bautizada? No. Se supone que terminó la guerra. Quiero decir, teológicamente hablando, si el diablo sigue vivo, ¿qué le impide volver a intentarlo? Excelente pregunta. Entonces, ¿algún otro apostador? Sí. Aumenta las apuestas, Roland.
Luz, ¿estás bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún herido? ¿Estás segura? En serio, estoy bien. ¿Cómo es la comida? La comida es buena. ¿Quieres que te lleve algo? ¿Cualquier cosa? Claro, querida. Tu panqué de naranja con canela, crema batida y plátano sería muy bueno. ¡Oye! ¿Por qué tardas tanto tiempo? Un segundo. ¡Lo necesito! ¿Mamá? ¿Mamá? Tiempo asignado completado. Tiempo asignado completado. No puedo creer que tenga que esperar una semana para hablar con ellos, ¿sabes? Ni siquiera pude decir adiós. ¿Puedes usar mi teléfono el martes? No. Sí, no voy a usarlo. He estado aquí 6 años. Todos los que conozco están aquí y todos los que me interesan están en este cuarto. ¿Y tu familia? Había estado pensando en preguntarte. ¿Cómo terminé aquí? No tienes que decirme. No es necesario. Bueno, después de que mis padres se separaron, ninguno de ellos quería quedarse conmigo, entonces decidieron que el internado era lo mejor para mí. Cuando mi madre vio el folleto de muestra, donde los niños montan caballo, natación y todo eso, fue que la búsqueda terminó, me inscribí y aquí estoy. Entonces no eres una cleptómana maníaca depresiva o anoréxica. No. Mi diagnóstico es mucho peor. Y me temo intratable. Tengo PTD. ¿PTD? Padres totalmente desinteresados. Sí. Mis padres apestan. Pero tienen piscina. Pero tienen piscina. Tienes que estar bromeando. No me digas. Cam enamorado. Eso podría hacer las cosas difíciles para ti. Solo no olvides para quién trabajas. Daniel, no pude darte las gracias ayer. No es necesario. Bueno, gracias de todos modos. Hay una cosa que estoy un poco avergonzada de preguntar, entonces, pero... Entonces no. Pues bien, ya lo dije, así que voy a preguntar. Me pareces muy familiar. ¿Te conozco de algún lado? ¿Es eso posible? No. Te recordaría. Porque no puedo dejar de pensar... Debo irme, de acuerdo, te veré después. Gracias. Oye, chica nueva, han sido días difíciles. ¿Ya estás planeando escaparte? Sí, lo estoy considerando. ¿Tú quieres desayunar? Eso es tentador, pero en realidad voy tarde a clase. Más vale nunca que tarde. Abran la página 15, por favor. En realidad es bueno. ¿De dónde es? Lo robé de la sala de profesores. Tienen una máquina de expreso genial. Eres incorregible. Eso me dicen. ¿No estás de acuerdo? Solo sé lo que me gusta. Y no te importa romper las reglas. Bueno, si el riesgo vale la recompensa... No veo por qué no.
¿Qué pasa contigo? ¿No terminas en espada y cruz siguiendo las reglas? ¿Tienes un poco de rebelde? Solo soy una incomprendida. No, lo veo. Tienes esa chispa. ¿A qué te refieres? Que eres del tipo de persona que prefiere hacer lo correcto en vez de lo que te dicen. Por eso eres un problema. ¿Crees que me conoces, eh? Sé lo que me gusta. Se acabó el tiempo. Roland tendrá una fiesta el viernes. ¿Sí? Es casual. Trae a un amigo. Está bien. Nosotros nos juntamos el fin de semana para relajarnos un poco. Gracias. ¿No estás en esta clase? Creo que eso lo he escuchado. ¡En guardia! ¡Ale! ¿Qué tan bien lo pensaron? Ya sabes, dar armas a adolescentes muy medicados con problemas de control de impulsos y de ira. ¡Alto! Muy bien, cambio de parejas. Sparks, despierta. Bryce, vamos a ver si prestaste atención. No puedes. ¿Recuerdas lo que te enseñé? No exactamente. ¿En guardia? Ale. No fue tan terrible, tomando en cuenta que es tu primera vez. Muy bien. Cambio de parejas. Grigori, vamos de nuevo. En guardia. Ale. Muy bien. Una más. En guardia. ¡Ale! ¡Grigori! ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! ¡Ya he dicho que alto! Le doy una semana. ¿Qué pasa con lo del bautismo? ¿En qué le afecta a ella? Los detalles no importan. Grigori siempre encuentra algo para obsesionarse, pero nunca hace la diferencia. Ahora, solo necesitan relajarse y aceptar que Luz va a morir. No hay nada que tú, Daniel o la señorita Sofía puedan hacer y detenerlo. Pensé que nunca habías hecho esto antes. No lo había hecho. Mi cuerpo me lo dijo. Como si supiera exactamente qué hacer. Fue raro. ¿Alguna vez has sentido ¿Sí? eso? Fue así con la trigonometría. Todo cayó en su lugar, por lo que en un principio pensé, wow, soy un genio. Pero luego recordé que estudiamos el año pasado, así que creo que no es tan impresionante. Se ve que te gusta. No, no es así. Bueno, tal vez lo sea. Es solo que tengo estos sentimientos acerca de Daniel, como si lo conociera, como si fuera desde hace mucho tiempo. Sí, tal vez fueron juntos al preescolar.
Bueno, le pregunté si nos habíamos conocido antes y él dijo que no. Básicamente se escapó. Fue extraño. Sí. Algo definitivamente muy... ¿Qué quieres decir? Puedo tener problemas si cuentas lo que voy a decirte. No lo haré. Resulta que soy voluntaria en mi tiempo libre. Sé que suena totalmente flojo, pero en realidad es fresco y divertido de manera extraña. Resulta que Randy es totalmente inútil cuando se trata de computadoras, así que me pide todo el tiempo que haga tareas básicas como encontrar archivos en su escritorio y buscar videos de erizos o lo que sea. Lo que significa que tengo acceso completo a los expedientes académicos de todos. He visto el expediente de Daniel. Está vacío. No hay domicilio, no hay contacto de emergencia, nada. ¿Te gusta este? Sí. Es lo mismo con todos ellos. Hay algo que no está bien en todo ese grupo. Nunca se les oye hablar de sus familias o de sus viejas escuelas. Casi nunca van a clase y es como si todos se conocieran desde antes. Espera, ¿a quién te refieres? Daniel llegó primero. Lo transfirieron a principios del año pasado. Y luego Gabe. Ah, ¿la rubia alta que siempre está colgada de él? Sí, 85% de azúcar en confitería por volumen. Después Ariane. Ah, sí, estuve con ella el primer día. Y Molly, muy problemática. Y Roland, que literalmente no tiene idea de cómo pasa su examen de orina. Y luego el señor futuro 25 años de vida, Camp, transferido la primavera pasada. La señorita Sofía es nueva e ignora a todos excepto a sus favoritos. Bueno, ¿qué piensas de él? No lo sé. No lo puedo creer. ¿Qué? En realidad voy a ir a una de las fiestas de Roland. ¿No se ven encantadoras? Gracias. Tú también, como siempre. Eres muy dulce. ¿Está mal tenerle un poco de odio? ¿Por qué? Porque ella es perfecta, perfumada con miel, bronceado con spray, bikini encerado, manicure de mujer rubia, que siempre está sonriendo y que en este momento besa a su enamorado. Sí, casi eso. Podría estar equivocada, pero te entiendo. ¿No? ¿Alguien pidió bebidas? Estoy tratando de averiguar cómo terminaste aquí. Bueno, tú me invitaste, ¿recuerdas? No es lo que quise decir. Con el resto de nosotros es obvio, ¿verdad? Drogas, vandalismo, depresión, infomanía. ¡Deja eso, es mío! Entonces, ¿por qué terminaste en un lugar como este? No soy tan inocente como crees. ¿Una chaqueta Flying Lotus? Sí. Eres una hipster. Quiero decir, bueno, tú sabes. No es como si estuviera tratando de ser genial. Como si estuvieras muy bien. Wow. He sido acusada de muchas cosas, pero ajá, nunca de eso. Hey. Sí, gracias. Eso es para mí. Ah, qué bien. Gracias. Claro. Entonces es un concierto. Sí, es increíble en vivo. Lo vi en Nashville con Tips. Es broma. Tips es mi artista favorito después de Dilla. Bueno, Thundercat cambió mi vida. No, excepto quizás por Thundercat. ¿Has oído la versión remix de Luz de Día? Ese bajo. ¡Exacto! ¡Sí! ¿Malos recuerdos? ¿Aún piensas en él? ¿En quién? El chico que mataste, Trevor. Ya sabes, alto, bonitos ojos. Bueno, al menos así era antes de involucrarse contigo. Ahora ya no queda nada que ver. ¿Tú cómo sabes de él? Sé muchas cosas sobre ti. ¡Aléjate de mí!
Apuesto a que te conozco mejor que tú misma. Para ser alguien a quien no le gusta el fuego, parece que le gusta. ¡Es suficiente! Cállate si no quieres otra cicatriz en la cara como la de tu espalda. ¡Molly! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué haces? Divirtiéndome con tu novia la psicópata. Aléjate de Luz. ¿Me escuchaste? Oh, has perdido el rumbo, Cam. Siempre quieres lo que no puedes tener. Esta vez es mía. ¡Suéltame! Yo sí creo que hay vida en el espacio exterior. Sí, pero... ¡Oye! ¿Dónde está Luz? No sé, pensé que estaba contigo. De nada. Ella no necesita tu ayuda. ¿Quién la protegerá? ¿Tú? Oigan, necesitan relajarse, ¿de acuerdo? Es una fiesta. ¿Sabes? Creo que estoy muy cansada. De hecho, creo que me voy a ir a dormir. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien, puedes quedarte. ¿Hola? ¿Molly? Molly, vamos, sé que eres tú. Así que dime cómo fue tu primera semana en Espada y Cruz. Bien. De acuerdo. ¿No hay incidentes que informar? ¿Visiones? ¿Pesadillas? No. ¿Qué pasó con tus sombras? Bien. 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 Our shapes that seem to disappear and multiply. Don't let the anger rise. We separately cut these times. If only you had let me know. If only you had let me know.
Speaks a thousand words, but you don't say a thing. ¿Qué pasa? Nada. Solo no lo puedo superar. ¿Qué? Sé que te conozco. ¿No hemos pasado por esto? Sí, pero... no te creo. Hay algo entre nosotros. Y lo sientes también, ¿verdad? Bueno, basta. Es correcto, debí haberte dicho la verdad. Como... yo sé que no he sido muy amable contigo y... has sido un idiota. Sí, pero te garantizo que no es por nada que hayas hecho. Mira, hay una chica. ¿Gay? ¿Qué? No, no, ella no. Se trata de alguien más, otra chica. Se puede decir que ya no estoy con ella. Pero aún la amo. Lo que intento decir es... eres un desastre y yo estoy mejor sin ti. Algo parecido. No es tan simple. No puedes decirle a alguien cómo estás. Sí. Ojalá todo fuera diferente. ¡Oye, no te vayas! ¡Ahí estás! Estaba preocupada por ti. Dejaste la fiesta sin despedirte. ¿Qué pasa? Luz, detente, háblame. Tuve una conversación interesante con Molly anoche. ¿Está bien? Ella sabía cosas sobre mí. Cosas que no he compartido con nadie. ¿Y...? Alguien ha estado hablando con ella. Alguien que ha leído mi archivo. Claro, eso tiene mucho sentido. Traicioné tu confianza a un matón despiadado, desalmado, poco imaginativo, con higiene sospechosa y con dificultades de lenguaje. ¿A cambio de qué? ¡Oh! Dos piercings de cuerpo libre y un tatuaje de prisión. Estaba segura de que me saldría con la mía, pero me atrapaste. Bueno, al menos eres lista para admitirlo. ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Irás a la fiesta? Sí, tenemos que ir. ¿Has leído mi archivo, cerveza, verdad? Claro. De manera que sabes sobre... ¿tus sombras? ¿Todavía las ves? Sí. ¿Las ves en este momento? No. Pero desde que estoy aquí se ha vuelto mucho peor. Y tengo miedo. Me asusta que alguien salga lastimado. No, no seas ridícula. Yo no. Trevor estaba allí de pie. Estaba allí de pie y nosotros... Está bien. Dime exactamente qué pasó. Trevor actuó como si no existiera todo el año y de repente estaba coqueteando conmigo. Sube a la cabaña conmigo. Solo una vez quise sentirme... normal. ¿Quieres un trago? Claro. ¿Escuchaste eso, Trevor? ¿Seguro que estamos solos? Luz, tranquila. No, detente. Quítate, quítate. Rayos. Por favor, sal de aquí. ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡No! ¿Luz?
Las sombras serán más grandes que nunca. Y de repente, todo explotó. Y no sé cómo, pero yo estaba afuera y Trevor no lo hizo. ¡Trevor! ¿Dónde está Trevor? ¡Dime! Lo siento mucho. Lo siento ¿Qué mucho. ¿Qué hiciste? ¡Loca! Es mi culpa. Lo siento. ¡Trevor! Y está muerto porque hay algo malo en mí. Y estoy muy contenta de que quieras ser mi amiga, pero debes alejarte porque soy peligrosa. ¿Quieres que muera? No. ¿Tratas de hacerme daño? No. Bueno, entonces no es culpa tuya. No tienes que estar sola, Luz. Necesitas un amigo. Deja que te ayude. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los amigos. La última vez estuvimos discutiendo cómo fue el orgullo de Lucifer lo que llevó a la caída. Sí. Entonces, ¿quién puede traducir? Humilitas homines sanctis. Angelis similes facit, et superbia ex angelis demones facit. ¿Nadie? Fue el orgullo el que convirtió a los ángeles en demonios. ¿Qué fue eso, Luz? Es la humildad lo que hace que los hombres sean ángeles. El orgullo los hace demonios. Tenemos una estudiosa de latín entre nosotros. No, nunca... Solo era una opinión. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el ángel rebelde? ¿No era su orgullo, su obstinada búsqueda del amor por Dios, que llevó a que los caídos estuvieran atrapados en la tierra? ¿Arrean? Estoy cansada de oír hablar de estas fábulas religiosas para probar sus propias creencias. Usted dice esta historia como si el amor fuera una opción. No me gusta su tono. Tal vez está enojada porque el ángel rebelde eligió a la chica equivocada. ¡Sal de aquí! ¡Claro! Prefiero arder en el infierno por toda la eternidad que tener que escuchar otra vez sus delirios complacientes y fanáticos. ¡Eso fue genial! ¿Sí? Sí. ¿Crees que la suspenderán? Dudo que sea suspendida. Esos chicos se salen con todo. Lo siento, olvidé mi suéter. Está bien. Escúchame, tienes que vigilar a Cam. ¿De qué estás hablando? No creo que lo de la estatua haya sido un accidente. Ella está en peligro. Lo vi en el piso superior justo antes de que sucediera. ¿Por qué haría eso? Escuchaste, ella no está bautizada. Necesita nuestra protección. Ella es... Oh, lo siento, olvidé mi suéter. Iré a hablar con ella. Oye, Luz. Espera. ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada, pensé que podríamos caminar juntos. Oh. Claro. ¿Qué estabas dibujando en clase hoy? Ah, es una especie de novela gráfica. ¿Qué tipo de historia? Se podría decir que de romance. ¿Tiene un final feliz? No lo sé. ¿No sabes cómo termina? No, aún no. Estoy bloqueado, la verdad. Bueno, escuchemos.
Cuéntame tu historia. No, no creo que sea buena idea. ¿No? Tal vez yo podría ayudar con el final. Está bien. Es acerca de un chico y una chica que se aman, pero no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Cada 17 años se encuentran y se enamoran. Y justo cuando son más felices, ella muere. Así que es una tragedia. ¿Y qué le pasa al chico? Solo espera. No envejece ni cambia. Y sigue enamorado. Pasan los años y ella vuelve. ¿La misma chica? Ella cambia. Tiene nuevo nombre, nueva familia. No tiene memoria de él, pero él sabe que es ella. Es su alma, reencarnada. ¿Y se enamoran? Siempre. Es decir, cada vez es un poco diferente. Hay versiones infinitas, pero el final es el mismo. Solo hace falta un beso. Y ella muere. ¿Quién puso la maldición? Fue el mismo diablo. Estaba celoso de su amor, así que trató de impedirlo. Tiene que haber algo que puedan hacer, ¿verdad? Lo ha intentado todo. Trata de buscarla. Trata de evitarla. Trata de huir de la desgracia inevitable. Pero la maldición siempre encuentra un camino. La chica de tu historia, ¿ella es la que mencionaste en la piscina? ¿De la que todavía estás enamorado? Ella es la inspiración, sí. ¿Esta chica? Me tienes, yo estaba usándote para que sea su imagen. Es para que sea en París. En 1723 es estúpido. ¿Por qué yo? Porque eres hermosa. Pero arruiné los ojos. Siempre ha habido algo en tus ojos. ¿Qué pasa? Nada. Háblame de ese lugar. ¿Has estado ahí antes? ¿Importa? Sí. ¿Por qué? Nunca he salido antes. Ni siquiera he salido del país. Pero sé que hay un café justo a la derecha y sé que huele a jazmín después de que llueve. Y sé que el viejo que dirige el café es amable con su perro y es cruel con su esposa. Y sé estas cosas porque he estado ahí. Y he estado ahí contigo. Luz, no lo hagas, por favor. No me digas que estoy loca. Luz, es un dibujo, sí, una historia, eso es todo. Mientes. Me gustaría decirte lo que quieres oír. Lo siento. Feliz cumpleaños, Luz. ¿Cómo lo supiste? ¿Pediste un deseo? No puedo decirlo, no se cumpliría. Eso está bien. Ya sé lo que deseabas. ¿Sí?
¿Qué deseaba? Respuestas. ¿Quieres la verdad? Encuéntrame en los arcos a las 8 y te lo contaré todo. Y Luz, ponte algo elegante. Es tiempo de fiesta. Uf, mírate. Oh, wow. ¿Es tuya? Por esta noche. ¿Cómo lo hiciste? Talento especial de Roland. Cualquier cosa que quieras, él puede conseguirla para ti. ¿Voy a lamentar esto? Solo hay una forma de averiguar. ¡Sube! No, querida, yo manejo. ¿De verdad quieres empezar esta noche diciendo no a una chica? Está bien. Eso no es cierto. He aquí un ejemplo. ¿Dónde creciste? ¿Lo ves? ¿Por qué no me dices nada sobre ti? Porque le estoy pasando bien y no quiero arruinarlo. ¿Es tan malo, eh? Prefiero esto. Prometiste respuestas. Vamos, Luz, es tu cumpleaños. Estoy pensando que hay algo más que quizás quieras. Creído en la idea de que las personas tienen almas gemelas, pero mis opiniones son tan reales como mis sentimientos, que parecen las imágenes de vidas pasadas. No lo sé. Todo está conectado con Daniel de alguna manera, pero él me sigue alejando y Cam también está ocultando algo. ¿Qué opinas? Creo que eres una idiota por no decirme que era tu cumpleaños, pero estoy dispuesto a olvidarlo porque la historia es ridícula. ¿Crees en la reencarnación? No. En absoluto. Yo tampoco creo en ello. Pero tiene que haber alguna explicación para esto. Tal vez pueda ayudar. ¿Qué estás haciendo? Solo necesitamos una cosa más. ¿Qué? ¿Cómo sabes en qué habitación está Todd? Entonces, ¿cómo funciona?
¿Tienes esas fotos del anuario? Toda he estado trabajando en este algoritmo de reconocimiento facial. No es todo mi código. Fue desarrollado en Carnegie Mellon, pero lo he ajustado un poco. Es tan modesto. Perdón. Lo siento, tomar un minuto. Está buscando. Sí, está cerca, americana. Luz, tenemos éxito. Wow. Mira el nombre. Debe ser su pariente. ¿Eh? ¿Qué dice? El actual... Maldición. Hellstone 1854. Imprímelo. Lo conseguiré. Todd, cuento con que tengas algún tipo de explicación porque estoy realmente confundida. No tengo la menor idea. Te amo. Vamos a ver qué más encontramos. ¿Todo bien?
aquí en la enfermería de la escuela ofrecemos el mismo cuidado que recibiría en el hospital. Quiero llevarla a casa. El doctor está libre. Ella necesita permanecer bajo supervisión clínica. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esté estable. Debería descansar un poco. Le llamaremos al hotel tan pronto como Luz pueda recibir visitas. No podíamos haber hecho nada. Me niego a aceptar eso. Podría haberle dicho, podría haber estado ahí. ¿Cuándo has ayudado alguna vez? No importa. Sí, ella nos necesita y la decepcionamos. Es una investigación criminal. No en este momento. El fuego fue causado por un rayo. Ese informe es preliminar. Dada la similitud con el caso de Trevor Beckman, en definitiva queremos interrogarla. No quiero que hable con ella sin su abogado presente. Hoy nos reunimos para llorar la pérdida de un querido amigo, generoso y amable, cuya vida fue demasiado breve para llorar la pérdida, cuyo trágico paso nos sorprende a todos. Siempre recordaremos a un amigo amable y generoso, alguien cuya compañía siempre fue un placer. Y aunque hoy estamos comprensiblemente superados por el dolor, les pido que tengan fe que con el tiempo nuestro dolor se fortalecerá. Y en última instancia será un testamento de lo mucho que importaba Todd. Y siempre lo hará. No solo era un hijo cariñoso, sino también un amable y generoso amigo. Debemos transformar nuestra tristeza en fortaleza. Así es como celebramos su vida y garantizamos su legado. ¿Te presentas a su funeral después de asesinarlo? Sé que eres tú quien está haciendo esto. La estatua, el fuego en la biblioteca, querías matarla. Matar a Luz es lo tuyo, Daniel. ¡No te atrevas! ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Tienes miedo de un poco de competencia? Lo que siento por Luz es real. Esta vez es diferente, ella merece más de lo que puedes dar. Si te veo cerca de ella... ¿Qué harás? ¿Cuántas veces tienes que verla morir? Te amo. Esto. No lo escucharé. Está bien. Lo siento. Lo siento mucho. Take me to the other side. ¿Tienes un deseo? Vidas pasadas y destinos. ¿Quieres la verdad? Ella no me conoce, solo necesita un beso. Pero él sabe que es ella. Bésalo y morirás. ¿Quién puso la maldición? Fue el mismo diablo. ¡Daniel, no! Luz, no. Morirás. Morirás. See you.
sientes mejor? Cada parte de mí duele, pero estoy viva. Eso es algo. Te recuerdo. ¿Qué cosa? Todo. El fuego. Tú me llevas a estar en tus brazos, se sentía como si fuéramos... Estabas delirando. Tal vez. Pero recuerdo más que eso. Recuerdo esto. Recuerdo el día que fue tomada. ¿A qué te refieres? Suficiente. Sé lo que es. Toda mi vida la gente me ha dicho que estoy loca. ¿Luz? Veamos si tenían razón. Luz, no, baja de ahí. Luz. ¡No! Siempre serás tú, Luz, como siempre has sido. Ahora no es momento para el sentimentalismo. Te di esto. Hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible? Tranquila, no, todo está bien. Todo lo malo que me ha pasado es por eso. No, no pueden hacerte daño, solo observan. Los fuegos mataron a Trevor. Luz, las sombras no causaron el fuego y tú tampoco. Se llaman anunciadores. Mira. Piensa en ellas como una ventana del pasado. Se sienten atraídas por los momentos más importantes de tu vida. ¿Qué estoy viendo? Nuestras vidas unidas. Nos hemos enamorado por miles de años. Luz, todas tus visiones son reales.
¿Entonces reencarnamos? Tú sí. Soy... un ángel. Un ángel caído. ¡Detente! No lo hagas, Luz. Bésalo y morirás. Por eso he pretendido alejarte tanto, pero no puedo. ¿No se lo dijiste? Lo siento. No lo creo. No lo creo. ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué? La maldición es mi castigo por no elegir un bando en la guerra. Luz, pero... no lo escuches. Quédate, Luz. Te elijo a ti. Elijo el amor. Daniel. No lo escuches, Luz. Si lo besas, morirás. No. Lo he visto miles de veces. Esta vez será diferente. Te prometo que será diferente. Está mintiendo, Luz. Si te no quedas lo conmigo, no escuches puedo a protegerte. Cam. Ya has visto mi verdadera forma. Esta vez será diferente. Puedo Créeme. Protegerte. Puede ser nuestra oportunidad. Por favor. Luz, puedo ofrecerte un futuro. Una vida. No quiero volver a perderte. Sé lo que quiero. ¡No! ¡No! Todavía estoy aquí. ¿Crees que venciste la maldición? No tienes idea de cuánto peligro hay. Lucifer sabe que no estás bautizada. No entiendo, dime por qué. Él se maldijo a sí mismo, no a ti. Él vendrá por ella ahora. Daniel no puede protegerte, Luz. ¡Yo sí puedo! ¡Está más segura conmigo! Hay un orden natural para las cosas, Daniel. No puedes hacer lo que quieras. ¡El ciclo está roto! ¡Hola! ¡Wally! ¡Luz! ¡Ven conmigo! Protégela. Tengo que detener a Cam. No quiero que la siga. ¡Traerá a Lucifer hacia nosotros! Todos son ángeles. ¡No permitiré que te la lleves! ¡Ya no le responderé más! Es una orden. ¡Cierren la puerta! No tengas miedo. No. Soy tu enemigo. No quiero matarla. Entonces, ¿quién?
prendo fuego a la biblioteca ya. Ven. No. ¡No! ¡Luz! ¡Rápido! Luz, tu tiempo ha llegado. Estoy cansada de esperar. ¡Esto termina ahora! Cada respiración que tomas aleja a Daniel de su legítimo lugar en el paraíso. ¡Tú eres la verdadera maldición! ¡Luz! Sofía, ¿qué estás haciendo? ¡Dices ser un siervo de Dios! ¡Lo soy! Hay una guerra en curso. Los soldados leales hacen lo que deben. ¿Incluyendo matar? Te niegas a ver el panorama. Siempre lo has hecho. Sin ella se habrían obligado a elegir un lado. Y el orden habría sido restaurado. Gracias. No entiendo por qué haría eso. Tranquila, es una fanática, Luz. Ella lucha por Dios, pero fue demasiado lejos. ¿Por qué mató Sofía, Ben? ¿Por qué no tratan de matarme? No estás bautizada. Si mueres, será para siempre. Sofía creyó que contigo muerta no habría razón para quedarme en la tierra y volvería al cielo. Pero Cam tenía razón. Lucifer vendrá por ti. Necesito llevarte a un lugar seguro. Conozco uno, tengo amigos ahí, nos protegerán. Debemos irnos. No puedo irme ahora, no puedo dejar a Ben. Nos encargaremos de ella. ¡Ben! Ven con nosotras. Ven, por favor. Luz, llevarán a Ben con ellas. No tenemos tiempo, debemos irnos. Espera un minuto, escucha. Toda mi vida he estado buscando la verdad. He estado tratando de averiguar quién soy porque nunca me parece encajar en la vida que se suponía que era mía. Y estoy aterrorizada. Tengo más preguntas que antes. Pero eso es todo. Esto es lo que soy. Aquí es donde pertenezco. Justo aquí contigo. Te quiero. Lo he sabido desde el primer momento en que te vi. Siempre seré tuyo. Por siempre. Doblado al español por ADN Studios, México.